Hola, soy Edu Pesquera, estamos en Pet Family Kids y en este vídeo quiero que aprendáis cómo cortar el pelo a un jersey y ya vais a ver cómo podéis hacerlo esto en casa de una forma sencilla y súper, súper divertida. Y no os olvidéis, la mascota es parte de la familia. Vosotros os pongáis a cortar el pelo en casa, tenéis que tener muy claro todos los pasos que vamos a hacer para poder arreglar, en este caso, a un Yorkie. Bueno, vamos a empezar. Lo primero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a redondear las manos, ¿vale? Voy a enseñar cómo podemos redondear las manos. Vamos a cortar los pelitos esto de los ojos, de los lagrimales, que tanto se molestan, que si se meten en los ojos, las legañas. Bueno, vamos a ver cómo se hace. Vamos a ponerle la moñita, ¿eh? Aquí un lacito para que quede bonito y los pelos pues tampoco le entren y los tengan ahí dando vueltas por delante de los ojos. Vamos a enseñaros las orejas, ¿eh? Cómo cortar, cómo podemos perfilar, sobre todo de una forma segura que lo puedas hacer en casa. Siempre, seguridad en todo lo que hagamos. ¿Cómo vamos a hacer eso? Ya verás que es muy sencillito. Y luego la parte del culete, ¿vale? Esa parte del culete, que dejarla ahí limpita. Bueno, pues vamos a explicar todo esto y no os olvidéis, quedaros hasta el final del vídeo, porque al final del vídeo os voy a decir un consejo, pero un consejo bueno, profesional, que os vais a alucinar. Sobre todo porque va a cambiar el acabado del perro, va a quedar de espectacular, va a ir de boda, vamos. Bueno, vamos a empezar por lo primero que os comenté, redondear las manos. A ver, lo primero, una de las cosas más problemáticas a la hora de cortar el pelo de las manitas del perro es que cuando lo cortamos empezamos un poco con la lucha, ¿no? El perro coge, sube toda la pata, empieza a tirar para arriba, para abajo, ¿no? Coge la patita y tira, ¿ves? Tira para arriba. Es decir, no nos deja cortar. Es más sencillo, simplemente con un dedo, ¿veis qué forma más sencilla? Con un dedo por delante del codo vamos a frenar ese movimiento. Va a ser mucho menos forzado, ¿no? Al coger aquí, simplemente freno ese movimiento y veréis cómo va a resultar más sencillo. Entonces, cogemos, ¿veis? El dedo por encima del codo, ¿vale? Entonces ya freno ese movimiento, ¿veis? Ahí ya no retrocede. Perdemos ese punto de lucha que os comentaba, que siempre os pasa en casa, ¿no? Y aparte que tampoco podemos saber de todo, por eso estamos aquí en Pet Family Kids para explicaros estas cositas. Aquí, mira, vamos a cortar, vamos, muy importante, a la hora de redondear, peinamos lo primero todo para afuera. Cojo el pelito, ¿veis? Todo para afuera, ¿veis? Con una carda, suavecito, ahí cortamos. Y metemos la tijera, inclinamos para afuera y vamos cortando. Ahí, aquí, y las uñas, ¿veis? La parte de las uñas, vamos a pegarlo cerca de las uñitas, pero no más allá. Es decir, vamos a tratar de que cuando apoye, ¿veis? Apoya la patita del perro, eso queda cortito, ¿veis? Aquí todavía sobra un poco, lo cortamos y veis que las uñas quedan muy retrasadito a las uñas, pero tratamos siempre de que no se vean esas uñas y buscamos sobre todo continuidad. Empieza el pie y termina toda una línea lo más continua posible. Segundo punto que vamos a ver. El pelito, esto, los lagrimales, esos pelitos que tanto molestan, sobre todo y que se quedan las legañas, se quedan todas esas cositas, pero muy importante, siempre que andamos con una tijera, vais a ver que lo fundamental es que la seguridad, ¿vale? Seguridad a la hora de manejar un objeto como este que corta, ¿vale? Y andamos y en una zona muy delicada como son los ojitos. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Mirad. Este pelito, vamos a apartar aquí este pelo de arriba de los ojos, ¿vale? Para ver bien el pelo que vamos a cortar. Fijaros que es ese pelito más largo. Bueno, cuando yo abro la tijera para cortar, yo no voy a ir directamente y sobre todo una cosa, mirad, a mí personalmente lo que siempre me ha funcionado es pensar, vale, si yo estoy con la tijera aquí, ¿vale? En esta posición, pienso, a ver, ¿el perro si se mueve le podría hacer daño? Si es que sí, evidentemente esa posición no nos vale. Bueno, pero bueno, voy a explicar para que os resulte muy sencillo hacerlo en casa. Mirad, abrimos un poquito la tijera. Coloco el pelo entre las hojas, ¿veis? Cuando yo ya me aseguro que lo único que tengo dentro de las dos hojas es el pelo que quiero cortar, entonces ya podré dar. Pero fijaros en otro detalle muy importante, la punta de la tijera quiero colocarla ahí arriba, es decir, aquí, esta parte que se llama el stop, ¿vale? Está la unión entre la caña y el cráneo, el stop. De forma que si el perro diese un cabezazo, no se puede clavar la punta de la tijera, ¿vale? Pues aquí, ahí. ¿Veis? Empezamos. Meto el pelito aquí, entre las dos hojas. Tengo el pelo que es, la punta de la tijera la tengo ahí en el stop, ¿vale?
¿Es una forma segura? ¿Es solo pelo? Pues ya el resto es mover la tijera. ¿Veis la diferencia? Cortar es sencillo, lo importante es que sepáis cómo hacerlo de una forma sencilla y sobre todo segura en casa. Entonces, con cuidado, despacito, con seguridad, y lo vamos haciendo así. ¿Veis qué fácil? Bueno, el siguiente paso que vamos a hacer va a ser las orejitas de los yorkies. Mirad, aquí lo mismo de antes, seguridad, porque aquí tenemos pliegues, tenemos el borde de la oreja. A ver, la máquina no corta, mira, vamos a encenderla, encendemos y no corta aquí, corta lo que entra entre los dientes. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Bueno, pues a la hora de pasar la máquina, lo primero, vamos a contar como la mitad de la oreja, ¿vale? Si está la oreja completa, la mitad. De ahí marcamos una línea, ¿lo veis? Y de ahí hacia la punta vamos a dejar todo eso cortito, ¿vale? Y luego vamos a perfilarlo. Entonces, encendemos la máquina. Una cosa, mira, a la hora de manejar la oreja, bueno, si yo sujeto la oreja aquí y el perro mueve la cabeza, ¿qué le estoy haciendo? Le estoy tirando de la oreja. Mira, si simplemente ponemos la mano ahí, sujetamos, porque claro, necesitamos que haya apoyo por debajo de la oreja, porque si yo paso la máquina y no hay nada por debajo, no vamos a apurar, eso, ¿ves? Es como una caricia, no va a apurar la máquina. Entonces necesito los deditos ahí, pongo debajo, tenemos un apoyo y veis que vamos pasando la máquina hacia la punta. Primero, lo que decía, de la mitad hacia la punta. Y luego, esto, muy importante, tengo que salir los laterales perpendicular al borde. En el momento que yo cruce, podríamos cortar la oreja. Es muy sencillo, seguir estos pasos y siguiendo estos pasos, lo que os digo, vamos a tener seguridad y no vamos a tener ningún accidente. Aquí, para afuera, ¿ves? Ahí, no nos pasemos porque veis ese pelito ya es más largo. Ese es el que no va a caer, ¿vale? Y le da la formita y queda ahí muy, muy guapo. Ahí, para afuera, ¿veis? Muy perpendicular. Tengo incluso el dedo, ¿veis? Mira, ¿cómo voy? Empiezo aquí y acompaño el dedo por debajo, ¿vale? No tengáis miedo que esto no corta, ¿vale? Pero eso sí, haciéndolo despacito. Esto no corráis, si veis que el perro se pone más nervioso, se mueve más. Lo que vamos a hacer es relajarlo, parar, ¿vale? Y seguimos. No empecéis, no tratéis de meter la máquina si el perro se pone a saltar o algo, porque no deja de ser una máquina que corta, ¿vale? Las cuchillas. Ahí para afuera. Uy, se sacude bien, así se quita los pelos. Y aquí igual. Cortamos hacia la punta. Ahí está. Ya tenemos rapadita la oreja. Ahora lo siguiente que vamos a hacer, lo mismo, ¿ves? Lo mismo que hemos pasado a la máquina, el borde, vamos a recortarlo con una tijera, ¿vale? Con una tijera de doble filo que no sea muy larga. Cortamos desde donde hemos pasado la máquina, ponemos la tijera y, muy importante, seguridad. Volvemos a lo mismo, deditos a lo largo, ¿vale? Así, de forma que voy a proteger. Si corto la oreja, me he tenido que haber cortado los dedos. He visto pocos casos, ¿vale? Pocos casos que hayan cortado los dedos y hayan insistido en cortar la oreja, ¿vale? Pero bueno, vamos a hacer aquí seguridad. Ahí, despacito. ¿Veis el pelo? Cómo va cortándose y vamos perfilando. Protegemos la orejita con los dedos, despacio. Ahí, ¿veis? Y lo cortamos al borde, ¿vale? No queda más pelito. Queda el borde limpio de pelo y cortito. Y nada más que la parte esta que hablábamos, como de mitad de la oreja hacia arriba. Y ahí ya cuando el perrito ya está terminado y le ves con las orejitas así para arriba, pues queda eso definido y queda muy, muy bonito. Bueno, vamos con el siguiente paso. ¿Siguiente paso cuál va a ser? El culete. Vamos a dejar esos pelitos, ¿vale? ¿Cómo recortarlo con la tijera? Te voy a enseñar que es muy sencillo cómo puedes hacerlo en casa, ¿vale? Con seguridad, siempre con seguridad. Muy importante eso, quedároslo ahí grabado. Fijaros aquí. El culete, a ver, en este caso, mirar, el rabete, bueno, este yorkie tiene el rabo más cortito. Los yorkies no son un perro que tú, si tiras del rabo para arriba, el perro vaya a estar cómodo. Simplemente, veis, con dos dedos levantas y sujetas. La tijera, abro la punta de la tijera nada más, no abráis la tijera entera, solo la punta. E incluso al coger, mirar, el índice, si lo colocamos aquí, vamos a dar un poquito más de estabilidad a la tijera. Entonces, abro aquí, mirad, abro la puntita, coloco el pelo que quiero cortar entre las hojas y cuando me aseguro que es solo pelo, ¿veis? Ahí, pum, cierro y corto, ¿veis?
Es fácil. Aquí. Aparto. Meto el pelo. Corto. Como decía, estabilidad de la tijera. Abro y corto. Y veis que todo esto así queda limpito. Incluso luego, pues si le tenéis que limpiar con una toallita, lo que sea, pues mira, ya no tenemos pelo y es mucho más sencillo de poder mantener esto en perfecto estado. Bueno, vamos a ver el último paso para cortar aquí el pelito al perro, de que antes, bueno, el último no, el penúltimo, que al final tenemos el super consejo que ya veréis, os vais a quedar alucinados. Bueno, vamos a ver esto, vamos a ver cómo poner una moñita al perro. Lo primero, ¿desde dónde vamos a coger? Bueno, antes de eso, mira, la tengo aquí preparada, diréis tú que tiene aquí los dedos que es. Bueno, la gomita, es una gomita pequeña, ¿vale? Esto es muy fácil de encontrar, estas gomitas. Cogemos desde aquí, ahí, y subo hasta ahí, más o menos a mitad del cráneo. Aquí, aparto, me voy al otro lado. Cojo, desde aquí, tiro, ahí. Perfecto. Todo lo demás es así. Y este pelito, aquí con el peine, ahora veis la parte más junta, lo cogemos y peinamos así, ¿vale? Bueno, pues con la goma lo coloco, lo centro bien, así, así poquito a poco. Muy bien, Niki, vas a quedar tú, que vamos, este fin de semana tú triunfas, así, veréis, que después van a decir, pero bueno, ¿esto qué es? Entonces, vamos a coger aquí, esto, vale, aquí, muy bien, lo centramos, que no se nos quede en un lado, entonces ponerse y poquito a poco ya verás cómo esto va quedando cada vez mejor. Vale, ahí estamos, lo abrimos. Una cosa también, el pelito aquí veréis algunas veces las moñitas, que esto como se ahueca un poco. Mira, verás qué fácil. Cogemos, sujetamos lo que es la gomita, sujetamos con los dedos, abrimos el pelo aquí y vamos a coger el pelo del centro, sujetando la goma y ese pelito del centro, tiro un poquito de él, ¿vale? De forma que esto, veis, se ahueca. Esto se notaría mucho más, ¿veis? Si el pelo este, cuando coja largo, lo podemos enganchar ahí, ¿vale? Pero bueno, ¿veis? Así de momento ya hemos conseguido, ¿verdad, Niki? ¿Sí? Besito, muchas gracias. Así que bueno, pues aquí estaría. Y ahora esperaros, que tenemos el súper truco. Bueno, ya hemos hecho todo y ahora diréis, ¿pero qué truco? ¿Qué truco me van a enseñar? ¿Sabes qué truco? Pues que ni te lo imaginas. Mira, tengo aquí una plancha. Una plancha le vamos a dejar como para ir de boda, te lo digo yo. Al final, mira, este tipo de perros, para un Yorkie, este pelo silacio, lo vamos a dar una pasadita. Ya verás que es muy sencillo. Y esto te vale cualquier plancha. Al final, fijaros aquí, lo tenemos puesto a 180, pues por el 160, 170, 180 grados. Y no deja de ser, no es nada, no es una plancha especial. Aquí esto es para peluquería, pero no deja de ser las planchitas estas, las plaquitas de cerámica, como la que tienes en casa. Tenemos un peine y la plancha. Bueno, a ver, Niki. Esto es muy importante, ¿eh? Esto ya es el remate final. Vamos a mirar. Cogemos con el peine con la parte más separada de las púas. Levanto el pelo. Bueno, habéis visto que ha sido muy sencillo y ha quedado espectacular. Seguro que estáis preparados deseando coger al perro, que lo mismo le tenéis por ahí escondido ya, porque dice, madre mía, que acaba de ver un vídeo de Pet Family Kids y me va a cortar el pelo. Así que nada, que seguro que os ha gustado y si me podéis hacer este favor, suscribiros, darme gusta, compartir, decírselo a todo el mundo, que aquí en Pet Family Kids tenemos un montón de contenido más.